Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses. Lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. En este episodio, repasaremos la tradición filosófica y religiosa china, el taoísmo, que significa la enseñanza del camino. En este episodio repasaremos el significado de la gratitud de acuerdo al Tao. El agradecimiento es la memoria del corazón. Lao Tse. La gratitud nos llama a vivir en el presente y observar las cosas buenas que tenemos. Esto nos mantiene en un estado realista de nuestra situación actual. Es la gratitud quien nos ancla a la hora y de inmediato nos llama a ver el vaso más lleno que vacío. Darle las gracias por un día más juntos a los nuestros, hijos, pareja, padres, hermanos, amigos, nos conecta a un nivel emocional con nuestros queridos y nos podemos sentir amados en reciprocidad. Podemos salpicar alegría en nuestras acciones diarias, honrando nuestras promesas, cumpliendo nuestra palabra y retribuyendo la confianza puesta en nosotros. El eterno recuerdo de quienes nos amaron y ya se han ido, de quienes nos han perdonado, también puede permitirnos abrazar el pasado con gratitud y tener una mejor aceptación del presente. Ante las disputas irreconciliables, el primer camino para poder perdonar es agradecer. Recordar también lo bueno nos permite soltar todo aquello que han hecho y no hacerlo nuestro. Así podemos liberarnos del pasado y seguir hacia nuevos horizontes. ¿Dónde vive la gratitud? De acuerdo a Lao Tse, en nuestro corazón. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres.